Al primer ministro acusado fue el de justicia, que era un radical, muy buena persona, Cruz, pero cae en un gesto inaceptable en un ministro. Ya primero habían indultado a los cuarenta y tantos jóvenes idealistas, como dijo el presidente Allende, ¿no es cierto? Entre ellos, tres asesinos de carabineros, ya en esa época, fueron indultados. Y de ahí dos de ellos van a ser los que asesinen a Pérez Sujo. En esa oportunidad, cuando yo acusé a Cruz por ese decreto ilegal, porque lo tuvo que sacar como decreto de insistencia con la firma de todos los ministros, porque la Contraloría lo, lo había rechazado por ilegal, hicieron además un acto de protesta contra un fallo de la Suprema en la Plaza Mombara. Y asiste el ministro y habla el ministro contra los viejos de la Corte Suprema. Y de atrás anuncia que va a presentar un proyecto de reforma legal y constitucional para crear los tribunales vecinales. Ejemplo de tribunales vecinales se habían vivido el año 59 en Cuba, ¿no? y sabemos lo que significaban. De manera que ahí ya partió la primera acusación, pero sólidamente fundada en todos estos atropellos a la independencia del Poder Judicial. Y tuvimos que seguir una tras otra. Y la última era la inhabilidad del presidente de la República.